Luego, elevaron la cruz con el cuerpo enclavado de Jesús. Entre otras dos cruces, la de Dimas, el buen ladrón, y la de Gestas, el mal ladrón. ¡Chocolate!
cruz, implora el perdón de los hombres a su padre. Temes a Dios, no blasfemes, no dudes del poder de Dios. Regocíjate de gloria que te cabe por morir al lado del Mesías verdadero. Nosotros pagamos la pena que merecen nuestros delitos, mas Jesús no ha hecho daño a nadie. Señor, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. En verdad te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Tienes a tu hijo. Juan, ahí tienes a tu madre. Elí, Elí, la vas a dar también. Liberarte, pero dile que no se detenga en el camino, puede llegar tarde. Préstame tu lanza.
Al escuchar esto, uno de los soldados mojó una sopa con vinagre. Después se la puso en la boca a Jesús. Sintiendo Jesús que era el momento de partir de este mundo, miró al cielo y expiró por última vez. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Oh! ¡En verdad! ¡Era el Hijo de Dios! ¡En verdad! ¡Era el Mesías! Y así murió clavado en la cruz, tal como estaba escrito. El Hijo de Dios sacrificó su vida para salvar a la humanidad del pecado. María, la Madre del Redentor, ha dejado que sus ánimos y la pena se agiganten en su pecho. Y con ella también llora María Magdalena, María Cleofe y María Salomé, acompañadas por Juan, el discípulo amado. Y dice la Madre del Redentor: pero mis lágrimas no me dejan hablar ni auxiliarte. Dios mío. Rabí, ¿por qué nos has abandonado? Rogaron a Pilatos que le quebrasen las piernas y así fuesen quebradas al primero que había sido crucificado junto a Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como ya le vieron muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los judíos le abrió un costado y al instante empezó a salir sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero, porque él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque esas cosas sucedieron para que se cumpliera según las Escrituras. No será quebrado hueso suyo, y mirad al que está traspasado. Después de todo esto, José de Arimatea, el cual era discípulo de Jesús, de una forma secreta, por parte de los judíos, rogó a Pilatos para que se le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Este se lo concedió, y entonces bajaron el cuerpo y se lo llevaron. También al que había sido visitado por Jesús, vino y llevando un compuesto de mirra y de aloe, tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en el lienzo con las especies aromáticas, esto según era costumbre entre los judíos,
en el lugar donde había sido crucificado en un huerto. Estaba un sepulcro nuevo, en el que no había sido sepultado a ningún muerto. Así pues, pusieron el cuerpo de Jesús, sellándolo con una gran roca. Familia, y a toda la población de San Lorenzo y vecinos que nos acompañan, les agradecemos su presencia a este bonito lugar, a esta festividad de representación de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Un año más concluimos con esta gran obra que solo por Dios nuestro Padre hemos logrado hacer. Con esto concluimos el Vía Crucis. Gracias por esos aplausos. Esperamos contar cada año con ustedes y seguiremos trabajando. Ahora, en estos momentos, pasarán algunos compañeros o algunas muchachitas a pedirles un apoyo. El que esté en sus manos, el que no afecte su bolsillo a toda su familia, es para llegar a cabo y a completar algunos gastos que todavía nos faltan de esa gran representación. Y queremos agradecer a todas las personas que nos donaron ciertas cosas, como principalmente que fue la comida. Muchas gracias y los vamos a agradecer de todo corazón.